Amigos y amigas que leen por gusto, me acompaña en esta oportunidad el historiador Charles Walker. Pues él ha presentado recientemente esta versión cómic, o este cómic, o esta historieta, sobre un personaje poco conocido, pero que vaya historia, Juan Bautista Tupac Amaru, en la versión, bueno, en español, porque ya había salido en inglés. Charles, un gusto conversar con usted. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Jaime, más bien por la entrevista. Vaya vida y vaya personaje, ¿no? Olvidado, el de Juan Bautista Tupac Amaru, ignorado, ¿no? Un documento decía que no tuvo participación, no existía este personaje, sí. Que después se descubre que sí, que era medio hermano de Tupac Amaru, sí. Que había estado más de 40 años en el exilio, en Cádiz, ¿no? Y luego en un periplo que llegó a Argentina. Muy interesante, muy curioso también revisar el libro, porque nos lleva también a pensar al formato de la historieta gráfica como una, sí, manera de acercar a la historia a los más jóvenes. No sé, sí, cómo nació la idea del libro y cómo lo... Sí, yo estaba intrigado porque, bueno, Oxford, que lo publicó en inglés, tiene una serie que me llamaba la atención mucho, historieta, cómic, la terminología tiene importancia. Pero muy bien hechos los dibujos y con mucho estudio, o sea, no es historia light, así espectacular. Y me gustaba y yo me quedaba con mucha duda sobre Juan Bautista, estaba en mi libro anterior sobre Tupac Amaru. Dije, falta hacer algo sobre él, y como estaba en ciudades tan imponentes, Cusco, Lima, Río, Cádiz, Ceuta, Buenos Aires, me animó un editor de Oxford y ahí salió la idea. Fue toda una aventura para mí también. Un libro que tiene pues dos partes, ¿no? Bueno, además de la presentación, me refiero a la versión propiamente gráfica. Voy a mostrar solamente algunas imágenes porque ahí las ilustraciones las hizo Liz Clark. Sí. ¿No? Y como usted mencionaba pues en la presentación, no es que se haya introducido en la mente, en la psiquis de Juan Bautista, esa información histórica, pero la narración gráfica, las ilustraciones nos va contando la historia de este personaje, y la segunda parte ya hay una profundización. Exacto. En quién fue realmente Juan Bautista Tupac Amaru y la documentación ahí, ¿no? Que está el trabajo del historiador. Antihéroe, ¿no? Un personaje, sí, curioso, no aparece, no tuvo mucha participación o muy no en la rebelión de su hermano, José Gabriel o Tupac Amaru, uh-huh, pero aparece también él como testigo, como dice el subtítulo, sí, ¿no? Un testigo de la era de las revoluciones. Sí. ¿Cómo podría definir a este antihéroe de Juan Bautista? Sí, porque él no buscaba el liderazgo, no escribía grandes discursos, no pretendió ser héroe de esa época, pero finalmente acompaña al hermano, es una víctima del juicio, de los juicios coloniales. Pasa 40 años en las peores cárceles y logra finalmente llegar a Argentina, o lo que iba a ser Argentina, pocos años después, escribir sus memorias y sobrevivió. Así que es una historia muy fuerte, pero también es una historia de resistencia, así que yo lo llamo un antihéroe. Y él mencionaba el libro de Tupac Amaru, aquí está, ¿no? La edición de IEP, que es también un relato, ¿no? De, sí, por supuesto documentado, porque ahí está la historia. ¿Sabe? Esta página es de literatura sobre todo, sí, pero la historia también es un relato. Sí. Me gustaría conocer alguna reflexión que entre el vínculo entre literatura e historia, ¿no? Sí. Le comentaba una situación personal, ¿no? Ese es uno, claro, que contar una historia que termina siendo un documento histórico, sí, en el que tiene que ceñirse a la documentación para que sea fiel, u otro desde la literatura, hablan de la literatura o novela histórica, sí, en la que pueden darse, sí, algunas licencias para fabular, ¿no? Sí, sí, es un vínculo muy importante. Para mí, yo no conozco un destacado historiador que no le guste la literatura, que no lee, ¿no? O sea, en parte es eso, vínculo común e interés en común. También yo pondría cine, es muy común historiador, no solo el cine histórico. Y bueno, como muchos historiadores académicos de que ya tenemos años, varios libros, me interesaba, como pongo en el prólogo, aproximarnos a un público más amplio. Nos enseña a escribir libros académicos,
que tienen su importancia, pero para un público muy limitado, el gremio, digamos. Yo siempre he buscado un público más amplio, pero sin caer en la historia light. O sea, no es un libro sensacional, son libros bien investigados. Y el cómic fue otra fase de esto, buscar otro público, ¿no? Y fue todo un reto porque los cómics son, yo no esperaba, digamos, tenía mi forma de hacer historia, pero con el cómic hay que guiar, hay que dirigir con la imagen, más que texto. O sea, en un momento me pareció hasta poesía, en texto mínimo, cada frase cortar y ir con las imágenes, con la gran artista de Liz Clark. Conversaba con algunas personas que acá en el Perú hubo hace años una historieta sobre Miguel Grau, antes del libro de Guillermo Fonday, ¿no? Grau. Y muchos recordaban precisamente por las imágenes la historia, porque la historia se asocia a la información de fechas, acontecimientos, etc. Sí. ¿No? Quienes vencieron, quienes fueron derrotados. Sí. ¿Cómo se percibe usted en nuestra historia, por lo que usted también comenta, no se ha abordado todo lo que debería abordarse, ¿no? Juan Bautista Tupamaru estaba ahí olvidado. Sí. Y usted menciona concretamente que en el siglo XIX también hay episodios que están ahí por explorar aún. Sí, y el cómic nos permite, sobre todo el cómic más moderno, que donde domina la imagen bien hecha. O sea, el cómic a veces pensamos en blanco y negro, muy cuadrado, y la imagen no tiene la importancia. En ese caso sí, que fue todo un trabajo para mí, porque Liz Clark no conoce Perú, yo tenía que escribir, era en un momento y me dice, mira, piensa que es como describir a un ciego, cómo es tal cosa, ¿no? Siempre cuento las meras versiones, Cusco parecía una ciudad tropical, dije, no es tan verde, y preguntas como cómo eran los zapatos, los barcos, el tipo de soga, evitar. Fue toda una aventura, aprendí muchísimo. Me tomó mucho más tiempo del esperado. No, para mis colegas dicen, va a ser un proyecto fácil. No es. Bien hecho, un cómic requiere igual o más trabajo de un libro normal, pero creo que sí llega a otro público. Y esto en la edición de inglés ha pasado de alguna forma. Sobre todo por la forma como se enseña la historia en la escuela, ¿no? Sí. Memorizar figuras sin vida, esto nos permite acercarnos más a cómo vivía la gente, ¿no? Hablábamos, bueno, de estos vacíos en la historia peruana, pero también conexiones con el presente, ¿no? En el libro de Tupac Amaru a Agustín Gamarra, usted menciona que ellos, o sea, ambos personajes, simbolizan los desafíos que implicaba convertir al Perú en un virreinato étnicamente diverso y altamente estratificado en una nación independiente. Leí eso y parecía que estuviera describiendo lo que pasa ahora, claro, con sus variaciones, ¿no? Sí, es un peligro porque se puede exagerar las comparaciones, pero cuando vi esa tremenda reacción post-Tupac Amaru, el miedo, el espanto, a veces se puede comparar bastante. Agustín Gamarra, que es un autoritario populista, obviamente me hizo pensar en el gobierno de Fujimori, hago unas comparaciones. Yo creo que es siempre válido, es bueno pensar, porque a veces pensamos la crisis actual, sea cual sea, es algo nuevo. No, son patrones históricos de exclusiones, de estereotipos, y por eso la historia nos sirve bastante para entender la actualidad. Y en este prólogo nuevamente comenta usted, me refiero al de Juan Bautista Tupamaru, este interés, dice, de escribir libros pensando en el público peruano. Sí. ¿Cómo surge este interés en la historia peruana? Es algo vital para mí, o sea, en el sentido que yo he vivido muchos años aquí. Me he vivido entre Lima y Cusco más de 10 años. Mi comunidad académica más cercana, mi mejor amigo, mi esposa son peruanos. Y pienso, y es curioso, porque ahora antes escribía más en castellano, ahora escribo en inglés. Siento que escribo mucho mejor en inglés que hace 10, 15 años. Pero voy pensando en un público peruano, o sea, en un libro yo sé que se va a traducir y cómo caerá. Y tiene una ventaja que eso me obliga a no inventar un Perú que no existe. O sea, es muy fácil de lejos, de otro país, inventar algo, ¿no? Y en el caso, yo sé que en mi caso mío van a decir, o sea, aquí en cuanto a lo dibujo, el realismo, pero también el mundo que escribo. Así que siempre es algo, cuando estoy escribiendo, investigando, pienso en debates
de historiadores y otro debate contemporáneo en Perú. Tiene un libro, Colonialismo en Ruinas, sí. ¿No? Lima frente al terremoto y tsunami de 1746, ¿no? Que se hizo un vínculo también de cómo estos desastres naturales también pueden afectar la psique, ¿no? Sí, sí, sí. Hay otro tipo de acontecimiento actualmente que uno podría vincular también, ¿no? con este tipo de desastres. Claro. ¿Cómo elige usted estos temas de investigación? Sí, tiene algo de casualidad, al azar. Yo me metí en una biblioteca a ver qué había sobre... Alguien me preguntó sobre la historia del terremoto en el Perú, como un encargo. Digo, bueno, sé que ha habido grande en 1700 y me acordaba bien la fecha. Y me pongo a indagar sobre el gran terremoto tsunami de 1746 y encuentro una gran cantidad de escritos contemporáneos del siglo XVIII sobre eso, y provocó todo un debate de qué es Lima, es la ciudad virreinal, la ciudad popular, que son debates actuales, ¿no? Eso en un otro trabajo con Carlos Aguirre, Lima Reader, libro sobre Lima. Estos debates, para quién es Lima, qué es Lima, vienen del siglo XVIII o antes. Usted mencionaba también que los historiadores no están llamados a crear héroes. Bueno, sí. La sociedad o sí. Los políticos utilizan sí. Imágenes para sí. Hablarnos de héroes, ¿no? Tupac Amaru utilizado sí. En el gobierno militar. Sí. En fin, Miguel Grau como figura claro. También importante, ¿no? Y los... Desde la historia usted decía, no, el historiador no elige héroes. Pero no, la historia también pone perspectiva a personajes. Le mencionaba este caso de Mateo Pumacoma, sí. ¿No? Sí. Traidor de joven, de sí. Tupac Amaru, sí. Ayudó a contener la rebelión. Y luego hay este giro. Sí. ¿Cómo se interpreta esto? Porque uno podría decir, sí, bueno, por conveniencia económica decide rebelarse contra el gobierno español. Sí, yo creo que casi todos los seres humanos tenemos, o sea, es más gris que blanco y negro, ¿no? Incluso Tupac Amaru, algunos en Cusco han dicho que lo ha tratado mal, lo ha presentado de manera negativa, que me parece exagerado. Más bien creo en un momento... Los tengo sí como héroes, como cosa que critico. Pumacao es un caso extremo, fascinante, porque es el gran, o sea, si hay una razón por qué pierde, por qué es derrotado Tupac Amaru y Miquel Bastidas, es él. O sea, él y, bueno, hay otros factores, pero pues ya mayor, con los 70 y algo años, toma un papel en el levantamiento de los hermanos Angulo, 1812, algunos llaman Pumacao, que no debería ser, o sea que, y me dicen, debería ser héroe. Sacamos la estatua en Sicuani, estaba contando que hablaban de tumbar las estatuas. Yo digo que no, o sea, la gente tiene esa ambigüedad, o sea, a los malos, a los villanos no hay que respetar, pero en ese caso me parece un personaje bien, bien complejo y por eso es fascinante. Y a veces aquí las biografías son o son superhéroes o son malos, ¿no? Y la gente es más compleja. Casi como a geografías, es decir, la historia de un santo. Exactamente, ¿no? Exacto, es lo que yo siento, tiene mucho peso, la gente no... Y yo escribí un prólogo para unas memorias de Stefano Varese, un gran antropólogo, y ahí puse que en el Perú no hay la tradición de autobiografía y hasta biografía que hay en otros países. Que me han cuestionado que sí hay, obviamente hay, pero hay... pocos políticos, pocos intelectuales, diría yo, que tienen memorias, que son obra literaria y que valen la pena, no son testimonios o autodefensa o algo así. Y creo que hay que ir hacia esos personajes y ver la zona gris, o sea, ver las complejidades. Como este Juan Bautista Tupac Amaru que escribió sus memorias, sí. ¿No? Sí, no, él es Bueno, esto fue el primer debate que tuvo que, digamos, enfrentar, porque para muchos... Él en 1825-26, cuando publicó las memorias, era un impostor. Es decir, su vida es tan fantástica, o sea, Cusco, Lima, España, preso en Ceuta, en África. ¿Cómo puede ser que inventó una historia, no? Incluso hay un debate sobre si un indígena que no tuvo la educación, es de verdad, de su hermano, que era José Gabriel Condorcán, que era un gran escritor, él no tuvo la, no fue al gran colegio de caciques, ¿cómo pude escribir? Así que yo investigaba, mostraba que sí eran sus memorias y con el apoyo de su gran amigo, el padre Durán Martel,
y con el tiempo, haciendo peticiones, logró tener esa, o sea, yo no tengo ninguna duda, y por eso él está a estudio, que sí, las memorias son suyas. Escritas con Durán Martel, sabe, con un héroe argentino, Juan Bautista, su tocayo Azopardo, pero sí él es el autor. Si tuviera como que mencionar, bueno, acaso si un historiador o futuro historiador está viendo, está escuchando esta conversación, ¿qué momentos de la historia peruana quedan por explorar con mayor profundidad y que no se están haciendo? Mira, yo creo que eso suena muy simplista, pero todas, o sea, muchos me dicen, pero Túpac Amaru, usted cita 50 libros, hay trabajos, hay mucho que hacer, y esto es uno de los casos más estudiados. Pero si vamos al siglo XVII, se ha estudiado poco. A mí me alegra muchísimo ver en las universidades, ahora que estoy aquí hace unas semanas, un mes, en Cusco, en Lima, que hay historia contemporánea que no había. O sea, historia de 1960, 70, 80 se está escribiendo. Los jóvenes tienen gran interés. Pero hay mucho, mucho que hacer. O sea, no, casi no hay tema saturado. Y cuando un alumno, digo, si es algo que le apasiona, le parece importante, vale la pena hacer la tesis. Si tuviera que hacer una historieta de un momento de la historia de Perú, ¿qué momento elegiría? Bueno, yo no, tengo pensado en un proyecto futuro, pero es ir a, porque yo nunca he escrito sobre la colonia, la época del siglo XVI y XVII, y tenía un proyecto hace tiempo sobre el volcán Huayna-Putina, que queda entre Arequipa y Puno, ¿no? Y ese volcán explota en 1600, cambia el clima global, y como estamos ya tan interesados en cambio de clima, calentamiento, estos momentos volcanes que por su ceniza tapan literalmente el sol, cambian el clima global, en un momento creo que esto da para un cómic. Y bueno, hay un grupo, y eso es algo que me gusta mucho del proyecto, hay todo un grupo de que hacen historietas, cómics, y repito, los términos son bien importantes, y muchos dedican a historia contemporánea o reciente, la violencia del conflicto armado, hay una que otra sobre Fujimori, hay una sobre historia de género y mujeres, así que hay todo un movimiento de esta forma de historia. Usted mencionaba que un historiador no es bueno pronosticando el futuro. Sí. ¿Pero qué papel le corresponde al historiador respecto a lo que ocurre en una sociedad? Bueno, el historiador puede enseñar, enfatizar lo que es tan obvio la gente no se discute. Por ejemplo, en mis trabajos en la independencia, esta época de Túpac Amaru, pero yendo hacia 1820, 30, los debates sobre el centralismo. A veces en Lima ya se da cuenta que esto es lo normal, que una ciudad sea la tercera parte del país y que tenga casi la mayoría de recursos, ¿no? O sea, doy ese ejemplo porque a veces los historiadores pueden provocar, decir, algo que nos parece normal o inevitable, no es así. Así que, y además, los historiadores, la crisis siempre tiene un pasado, o sea, no es totalmente nuevo. Esto es, creo que, el papel de la historia. Esa frase ya tan manida, ¿no? Que en un país que no conoce su historia, sí, no tiene nada a repetirla. ¿Coincide o matizaría un poco esa expresión? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, el autoritarismo, un tema que también he trabajado, que varios, y hay un buen diálogo entre historia y los politólogos, proyectos autoritarios, populistas, que traen que roba pero hace obras, ese tipo de cosas, no es nuevo. Esto es antiguo. Ahora, eso no para nada significa, entonces así somos, es inevitable, para nada. Hay se derrota, se cambia, pero yo creo que sí, viendo el pasado sobre estos aspectos que a veces parecen tan evidentes, pero uno como vive, se olvida o no se da cuenta que no son necesariamente inevitables. Charles, agradeciéndole el tiempo por esta charla, quiero cerrar al estilo de la página, que es hablar de 5 libros favoritos para usted como lector. Ya. Nos puede hablar 5 libros que para usted sean importantes, no tienen que ser de historia. Buena pregunta. Seguro voy a decir 5 y después voy a elementar el 6to y el 7to. Bueno, literatura 100 años de soledad. Uno, le encanta esa novela o no, yo la he leído, lo uso en clase, siempre me gusta. Cuando pienso en personaje, pienso, de alguna forma yo puedo imitar algo del éxito. 100 años de soledad. El libro muy importante, Eric Hobsbawm, el gran historiador del siglo XX en inglés.
Bandidos. Eso me abrió en la universidad, leí ese libro. Oye, ¿se puede hacer historia sobre bandoleros, rateros? Y eso me abrió. Libro peruano, yo diría, bueno, uno de mis favoritos es Alberto Flores Galindo, Buscando un Inca. Tuve la suerte de traducirlo al inglés, un libro que conozco muy bien, que siempre reconozco. El libro, hablando de historia en el Perú, es Carlos Felen, Un siglo de rebeliones. Abrió la visión del siglo XVIII, La revuelta, las rebeliones. Es un libro que se discute poco. Y bueno, ¿no? lo que estaba leyendo estos días, lo compré ahora que estuve de viaje en Ayacucho, es Juan Acevedo, sobre historietas, cómo hacer historietas. Me intrigó porque Juan siempre ha sido, y el Cuy ha sido un símbolo para mí, y ahora leí su libro y me gustó muchísimo. Pero ahora puedo pensar mucho más. Claro, muchísimas gracias. No, muchas gracias, más bien. Y gracias también a quienes nos han escuchado. Yeah.